ha llegado a la superficie. Sí. Cuéntame lo que ves ahí. Es como una tribu de indios. Una tribu de indios, ajá. Sus casas. Sus casas. ¿Sientes que tiene cuerpo ahí? No, solo veo, solo veo las casas. Descríbanme las casas, ¿cómo son? ¿De qué están hechas? Son como forma de conos. ¿Forma de conos? Ajá. ¿Y qué más? Hay niños jugando. Hay niños jugando, ajá. ¿Cómo están vestidos estos niños? ¿Qué tienen? Tienen como falditas. Vamos a hacer la cintura. Cintura para abajo. Cortos. ¿Los niños y las niñas, los dos? ¿O solamente ves una clase de niños? Solamente veo una clase de niños, no sé si son niños o niñas. ¿Y cómo lucen? Felices. ¿De qué color tiene la piel? Morena. 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 ¿Y su Están pelo? Corriendo. ¿Y su pelo cómo es? Negro. Van corriendo. ¿A dónde van? Jugando. Están jugando. Muy felices. Muy felices. ¿Qué más ves ahí? Son los niños. Mira a ver si hay animales alrededor. Venados. ¿Qué ves? Venados. ¿Venados? Sí. Es un lugar muy bonito. ¿Son bonitos? Sí. ¿Y qué hacen mucha ahí? Paz. Jugando. Están jugando, riéndose. Corriendo de un lado para otro. ¿De un árbol para el otro? No, de un lado para otro. ¿De un lado corren, para otro? Corren, se persiguen. ¿Cuántos niños hay ahí? Solo veo dos. ¿Dos? ¿Y de qué edad tienen esos niños? 4 años. 4 años. Muy bien. Y mientras que está en ese lugar, ¿puedes moverte? ¿Puedes ver lo que estás detrás de ti? Bosque. Bosque. ¿Y cómo son los árboles ahí? Muy altos. Altos. Altos, altos. ¿Qué más ves ahí? Está haciendo mucho viento. Mucho viento. Sí. ¿Cómo se ve el viento ahí? ¿Los árboles? Los árboles, mueven los árboles, las copas de los árboles. ¿Y tú te sientes? Un viento muy fresco. Ajá, ¿y tú lo puedes sentir? Sí, yo lo siento. Y ahora que estás ubicado ahí, mira a ver si puedes ver los pies tuyos, ya que sientes el viento. Estoy flotando. Estás flotando. Sí. No tengo. No tienes cuerpo. No. Estoy flotando. Solo flotando. Bueno, vamos a explorar un poquito ese lugar. Vamos a explorar más. Ya que tú no tienes cuerpo, puedes explorar más. Vamos a ir a esos
esas casitas que viste. Vamos a acercarnos a esas casas. Acércate ahí. Ubícate delante de una de ellas. Descríbeme una de ellas. Son unas casas forma de conos. ¿Formas de conos? Sí. ¿De qué están hechos ellos? Como de... Como de piel. De piel. Son muy grandes. De piel. ¿De piel? Sí, como de piel de animales, de osos, de... No sé. ¿Qué sostienen esos conos? ¿Cómo lo están sosteniendo? ¿Tienen palos? Tienen unas varas. ¿Cómo? Están sosteniendo unas varas. Unas varas muy grandes. Sí, grandes. ¿Y cómo se entran estas casitas? Son como agachados. Agachados. Abren. Abren para entrar. Vamos a entrar en una de ellas. ¿Cómo te parece? Cómoda. Hay un como un donde hacen sus comidas. ¿Hay algún fuego ahí? Un fuego. Es muy grande dentro de ese, sí, de esa casita. Es grande, incómodo. Nada más el fuego. ¿Está en el medio? Está en medio. ¿Y qué hay alrededor? ¿Qué se ve? ¿Hay para acostarse, sentarse? Mira, se acuestan en el piso. Hay algo ahí, como algo para acostarse, pero duermen en el piso. Mira a ver si se encuentra algo para cocinar. ¿Tienen algo para cocinar? No. ¿No? No. Solamente ver fuego. Sí. Y algo para recostarse en el piso. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esa cena y vamos a ir otra vez a esa cena cuando está pasando algo ahí. Están todos ahí comiendo. Es el tiempo de la cena. ¿Quién está ahí? Una señora. Una señora. ¿De qué edad tiene esa señora? Como 20 años. 20 años. ¿Y qué hace ahí? Solo está sentada. Muy feliz, riendo. No sé, riendo. ¿Y cómo se viste esta señora? Con un traje, como obsérvala bien. ¿De qué está hecho su traje? Es como solo lo que tiene vestido con ¿De qué material tiene? Como de piel. ¿Un vestido de piel? De piel. ¿Y es largo o corto? Es largo, como abajo de la rodilla, más abajo de la rodilla. ¿Y tiene?
¿Tiene cualquier, tiene algún adorno? Tiene como tiras, Tiras. tiras, la mastilla así como tiras, tiene su pelo largo, muy Muy bonita, bonita. sí, ¿Estás sola ahí? con esos dos niños, que andan jugando, corren de un lado a otro, ella los observa. Sí. Quiero que le mires bien a los ojos a esta mujer. Acércate bien a los ojos y telepáticamente conéctate con ella. Y cuando te conectas con ella, quiero que te metas dentro de los ojos. Métete dentro de los ojos, eres espíritu. Y ahora, cuando estás dentro de ella, puedes mirar hacia afuera. Puedes ver todo a través de sus ojos y su mente. Cuéntame algo de esta mujer. Ella es mamá de los niños. No sé por qué está sola ahí. Solamente está ella y los dos niños. Pero se Los siente observa, feliz. está feliz. Está muy feliz. Sí. No Muy bien. ¿Y sé. dónde está el papá de los niños? Lo primero que te viene a la mente. Se fue. Se fue. Se fue de cacería. De cacería. Sí, tráeles que comer. Por eso ellos están ahí esperando Están esperando. que llegue, pero no llega. Vamos a adelantar un poquito esa cena hasta que el papá llegue de la cacería. Y dime lo que pasa. En el bosque. ¿Qué sucede ahí? ¿Estás en el bosque? Él fue al bosque, ¿Él fue al bosque? cazaba para traerles algo que comer, pero no regresó. ¿No regresó? ¿Qué le pasó? Perdió el bosque. Se perdió. ¿Qué emociones te sientes ahí? Estoy triste. No regresa. No regresa. Muy bien, ahora vamos a cerrar esa escena y vamos a adelantarnos un poquito en esa vida, en esa misma vida, cuando algo importante está sucediendo. Vamos a movernos por el tiempo y el espacio. Ubícate ahí. ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Atacó. Cuéntame lo que está pasando. Son como personas que fueron a destruir. ¿Son muchos para Sí, destruir? son muchos, es como. ¿Y quiénes son estos? Son como de otra
Son otros de otro tri de Sí, otra otra tribu. tribu fueron a destruir. ¿Y qué están haciendo? Tomaron su casa. Ubícate bien ahí. Los niños. ¿Qué pasa con los niños? Cuéntame todo lo que pasa. Los atacaron. ¿Lo atacaron? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Se murieron los niños? Éramos. Mamá dijo. La mamá llora. Me están atacando. ¿Qué le están haciendo a la mamá? Están abusando ¿Están abusando de ella? de ella. ¿Cuántos son? Muchos. 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 Puedes observarlo desde arriba. Quiero ayudarlos, yo quiero ayudarlos, no ¿Quién puedo, no puede ayudarlos? yo no puedo ayudarlos, ¿por qué? Ando flotando, Estás flotando estoy todavía flotando, y no lo puedes no la ayudar. ayudé, no la ayudé, ¿Y a mí, qué? a ella, a los niños, ¿Y qué le pasó a la mamá? ya no está. Ya no está. Bueno, ahora que esa mamá se ha ido, ahora podemos comunicarnos con su espíritu. Vamos a comunicarnos con el espíritu de esa mujer. Comunícate con ella. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le llamaban a ella? ¿Lo puedes oír? ¿No? ¿Te has Se comunicado con llamaba ella? ¿Cómo es? ¿Señauma? Senauma. Senauma, Senauma, ese es su nombre. Senauma. ¿Me permite hablar con Senauma? Senauma. Cuéntame lo que pasó en tu vida. Era muy feliz. En ese lugar donde yo vivía, muy feliz. Eras muy, muy feliz. Muy feliz con mis hijos. Con mi esposo. ¿Y qué pasó? Los que me atacaron. También lo atacaron a él. Fueron Se los andaban mismos. siguiendo, sí. Estábamos huyendo de un lado a otro. Y te atacaron. Me atacaron. Atacaron a mi esposo. Y Sanauma, después que pasaste de ese cuerpo, ¿qué pasó con tu alma, con tu espíritu? Ando flotando. ¿No has descansado? No. ¿No estás en la luz? Creo que no. Y Senauma. Yo con mis hijos los pude proteger. Senauma, ya que no estás en la luz, ¿estás pegada a esta mujer, Marta?
Sí. ¿Qué le has causado a ella? Sufrimiento. ¿Qué clase? Explícame. Desde que era niña. ¿Desde que era niña? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó con cuando que ella la trajo? ¿Cómo fue que la encontraste? Sola. ¿Estaba sola? ¿Nadie le hacía caso? Entonces tú quisiste pegarte a ella, ¿por qué? Por homicidio, porque no pude proteger a mis hijos, Y tal. quisiste. Quiero protegerla a ella. Pero Sanauma, lo que es la ha causado es muchos problemas. En vez de protegerla, ¿le has causado depresión? Sí, porque no la quiero dejar sola. No quieres dejarla sola. ¿Le has causado ansiedad? Sí, porque la protejo, quiero protegerla. ¿Le has causado miedo de morirse? ¿Miedo De todo. de enfermarse? Enfermarse, que es muy ¿Le débil. has dado ataque de pánico? Sí, depresión, todo. Depresión, todo eso. Ella ha Sanao. querido morirse. ¿Por ti? ¿Por qué no? Se siente desesperada. ¿Y eso viene de ella o de ti? De mí. Sanaoma, ¿estás lista a desprenderte de Marta e ir a la luz? Sí, quiero irme. ¿Quién te espera ahí en la luz? Mira, mira esa luz a ver si ves quién te espera. Mis hijos. Tus hijos están ahí y tú tanto tiempo aquí con Marta. Podía haberte ido a la luz. ¿En qué años estás ahí, Sanauma? ¿Qué año es? 1800. 1800. ¿Y en qué país estás? ¿Tiene país? Es muy lejos. Muy lejos. Pero tú estabas ahí buscando a alguien y encontraste a esta niña. Ando buscando mis hijos. Sanoma, ella me ha dicho que desde niña ella tenía mucho miedo montarse en los autobuses y no ha manejado. ¿Eso viene de ella o viene de ti? No, viene de mí. ¿Por qué le diste tanto miedo a los autobuses? Porque yo no quería que le pasara nada. Se la protegía. La protegía. Porque estaba sola. Sola. Siempre Pero sola, sola, sola. hay un refrán que mi mamá siempre me decía, que tanto el diablo quería a los hijos que que le sacó los ojos. Y parece Pero que tú quiero. querías mucho a Marta, que la Quiero dañaste. que estuviera conmigo. ¿Y quién era ella de ti en otra vida? Mi hija. Era tu hija. Y por eso te pegaste a ella, para protegerla. Entonces ella era tu hija. Bueno, Senauma. Quería que estuviera conmigo. Sí, pero lo que pasó fue que la encontraste en esta vida y en vez de ayudarla, le causaste mucho problema. ¿Estás lista ya para soltarla y ayudarla desde la luz? Sí. Sí. Déjame hablar un momento con Marta. Marta, ¿has visto que todo lo que te ha pasado toda tu vida
ha sido causada por esta mujer que era tu mamá en esa vida. Sí, yo la perdono. Vamos a perdonarla. Quiero que me ponga todo en mi mano, toda esa angustia que sentía, todo ese miedo, esa depresión, esos ataques de pánico, todo eso. Dámelo todo ahí. Dime cuando ya para retirarlo. Vamos. Y mandarlo hacia la luz para sanarlo. Ahora Marta, te ha quedado un espacio que puedes llenarlo con cualquier cosa. ¿Qué quieres poner en ese espacio? Amor. Mucho amor. Vamos a poner amor ahí. ¿Qué más? Felicidad. Mucha felicidad. Muy bien. ¿Ya? Paz. Paz, mucha paz. Muy bien. ¿Ya? ¿Te sientes? Sí. Muy bien. Déjame hablar con Sanauma. Sanauma ha visto que ya ella te ha perdonado por lo que le ha causado toda su vida. ¿Cómo te sientes? Bien, ya estoy. Estoy con mis hijos. Sanauma, vamos a... ¿Ya te has ido a la luz? Sí. ¿O quiere que te acompañe alguien a la luz? Mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Dónde está su esposo? Sí. ¿Está perdido? Está perdido. Bueno, vamos a buscar a tu esposo. ¿Estás en la luz? Sí. Bueno, dese la luz, por favor, antes de buscar a tu esposo. Vamos a hacer ahora algo. Quiero que retires toda la energía que tiene Marta en su cuerpo causada por ti. Dese la luz, hálale toda esa energía, toda la influencia que tiene en su cuerpo. Arráncala de las raíces y llévala contigo a la luz para que la sane. Y dime cuando has terminado de retirar toda la influencia de todas las células de su cuerpo. Está lista. Está lista. Ahora, por favor, Sanauma, mándale de la luz un rayo sanador para sellar todas esas cicatrices, todas esas heridas que ha tenido, de donde todo estaba causándole problemas. Es un bálsamo mágico de la luz. Echas. Cubierta está. Ya cubierta está. Ahora Sanauma, mira su cuerpo con tus ojos espirituales y mira a ver si ella tiene cualquier otra influencia en su cuerpo. Está bien. Está bien, muy bien. Entonces vamos a buscar a tu esposo. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo lo llamabas cuando tenías un cuerpo? Un nombre que conozca, que sea de ti. ¿Te viene un nombre? ¿No? No.
Bueno, San Amaro, entonces yo lo voy a pedir por esposo de San Amaro, ¿está bien? Sí. Muy bien. Entonces vamos a pedir ayuda ahora para buscar, mandar un mensaje por todo el universo buscando el esposo de San Amaro, el espíritu perdido. Y cuando lo encontremos, por favor, exprésate. Cuando llegue, por favor, me dice que estás ahí. Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Estamos buscando al esposo de San Ahuma, que vivía en el 1800. Se ha perdido. Pero no lo encuentro, No lo encuentra. no, ¿Estará pegado a otro alma, otro cuerpo? Saroma, tú tienes todo el poder para llamarlo. Llámalo, a ver dónde está. Lo puedes encontrar con tu luz espiritual. Busca por todo el universo. Si está perdido o está pegado a otro, lo puedes sanar. Cuéntame lo que está pasando. buscando. Sí, lo sigo buscando. No lo encuentra. No lo encuentro. Bueno, Sanauma, algún día lo encontraremos. Por ahora estás con tus hijos, que antes no los tenía, en la luz. Muchísimas gracias por tu ayuda aquí hoy y ayudar a esta mujer, insultarla. ¿Tienes algún mensaje para ella? Fuerte. Muy bien. Ahora voy a pedir a conectarme con el yo superior. ¿Puedo hablar con el yo superior de Marta? ¿Tengo permiso de hablar con el yo superior? Muchísimas gracias. Yo sé que usted cuida mucho a Marta y hace un excelente trabajo. Dime lo que está pasando con Marta en su cuerpo. Me ha dicho que ha tenido enfermedades. Una enfermedad en su riñón. ¿Por qué ha tenido esa enfermedad? Que se preocupa demasiado por las personas, ¿Se preocupa mucho por las sí, sin personas? ayudarlas, Pero piensa en las demás personas, no piensa en no ella. piensa en ella. Todo. ¿Y qué mensaje tiene que decirle a ella sobre eso? Que debe de ayudar a las personas, también a ella. Estuvimos hablando por un rato que Sí. uno tiene que quererse a uno mismo Sí, tiene. primero. Primero ella puede ayudar a las personas, pero pensar en ella.
¿Y Es su qué familia. es su familia primero, eh? Sí. Y dime, ella sé que ella quiere ayudar a todo el mundo. ¿Qué dones ella tiene que puede usar para ayudar a otros? Así como lo está haciendo, está muy bien. Está muy Tiene bien. que pensar en ella. Entonces lo primero es pensar en Pensar en ella. ella. Ajá. Su familia puede ayudar a todas las personas. Ajá. Y ella me ha dicho que tiene mucho miedo tener enfermedades. Y que aunque el médico le dice que está sana, ella siempre piensa que tiene algo. Tiene pensamientos que va a morir. No, ¿Eso es de Sanaoma? era de Era, Sanaoma, ajá. era de ella. Ahorita ya tiene mucha vida por delante, está sana, ya lo sabe. Sí. Tiene que saberlo con certitud. Sí, Dile. está sana, completamente sana. Está llena de bendiciones. Cuéntale de eso, porque ella me dijo que había visto a San Miguel y a Rafael. Sí. Cuéntale de eso. Sí, Marta, tú estás sana. Te mandé San Miguel Arcángel. Muchos ángeles orando por ti. Estás sana. Eres mi hija, ¿qué más quiero? Y dile a Marta, ¿con quién hablamos hoy? Su maestro. Su maestro. Cada momento le digo que la quiero, que está sana, sana. Tiene por qué tener miedo. Tiene mucho miedo, tiene me Tenía miedo. Ajá. Tenía miedo. Ya no. Ya no. Ella también tiene preguntas sobre qué puede hacer ella para hacer dinero. El dinero no es la felicidad. Pero ella quiere usar sus dones, ¿no? Para ayudar a otros. Sí. ¿Qué pudiera hacer ella? Ella lo está haciendo, pero no sabe. Ella lo está haciendo muy bien, pero es negativa. Y ella sabe que yo estoy con ella. Cada momento que ella me pide ayuda, yo le respondo de una forma u otra, ella lo sabe. Maestro, ¿le puede retirar esa negatividad que tiene? ¿Sí? Retírala. Hecho está. Muy Hecho bien. está. Ya. De hecho está. Ya hecho está. Muy bien. ¿Qué más quisiera decirle a ella hoy? Que la amo. Se le manda a San Miguel Arcángel que siempre esté con ella. San Rafael. Siempre la van a proteger. A ella, a su familia. Sus hijos están bendecidos desde que nacieron. Ella me estaba pidiendo si era posible mandar sanación a su hijo y a su esposo.
Ellos ya están sanos. Están sanos. ¿Y por qué causa lo que tienen ellos de... parece que le entra algo de energía? La familia entera de su esposo. Sí, pero ellos ya están sanos. Están sanos. Sí. ¿Qué le causaba eso a ellos? Cosas que hicieron sus familias. ¿De otros tiempos? De otros tiempos. Generación en generación. ¿Eran una influencia? Era una influencia, pero sí. ya. ¿Ya se la quitaron? Se quitaron. ¿Y quién se la quitó? Yo. Ah, gracias. Yo. Muy bien. Entonces ya no tiene que tener eso más. No tiene nada, están sanos. Están todos sanos. Todos sanos. Muy bien. Porque ella me lo ha pedido. Claro. Y yo le he dicho a ella que cuando se pide hay que mantener la puerta sí, abierta, ella esperando. Tiene mucha fe. Sí. Es una mujer llena de fe. La fe es lo que ha sanado a su familia. Muy bien. A la familia de su esposo. Que no se preocupe. Muy bien. Ella se preocupa. Quiere ayudar a todos. Ella me pide. Vive en cada momento. Yo le escucho. ¿Pero te escucha a ti? Sí, me escucha. Muy bien. Me escucha. Maestro, ¿me pudiera revisar su cuerpo entero y a ver si tiene algo más que necesita la atención hoy? Otra sanación. Mira a ver si tiene inflamación en el cuerpo. Sí, tiene inflamación. Su cirugía. ¿Y de dónde viene eso? Su cirugía. Su cirugía. ¿Qué ha causado eso? Las energías. Mm. Personas negativas que se acercan a ella. Ajá. ¿Y todavía están ahí? No. ¿Y por qué todavía estará la inflamación? Eso va a sanar. Muy bien. Ella me lo pide cada día, cada día. ¿Cuántos? Ella está bien. Está bien. ¿Cuántos? Ya no siente dolor. Ajá. Muy su bien. Cirugía hecho está. Sano, sano. Muy bien. Sano. Su riñón, sus pulmones. Todo sano. Todo, sus células. Todo, 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 todo. Muy bien. Maestro, ¿hay algo hoy que no he preguntado que quisiera decirle más? Que no se preocupe. Que yo le escucho cada que hace oraciones, yo estoy con ella. Yo me río. ¿Por qué? Me río porque ella pide lo que ella tiene, pide sanación y está sana. Ya está sana, ella no lo entiende y me sigue pide y pide y pide y pide. Está bien, yo la escucho, la quiero. Ella va a salir adelante. Sus hijos están llenos de bendiciones. El arcángel San Miguel, San Rafael los protege con su luz. Muy bien. Protectora. Ellos están, porque ella no se cansa de pedir por sus hijos. Desde que estaban en el vientre de ella, sus hijos están llenos de bendiciones. Ella me lo pide y me lo pide y me lo pide. Yo la escucho. Están llenos de bendiciones sus hijos. Eso van a ser alguien muy importante. ¿Todos o alguno en particular? Los tres. Los tres. Los tres. Están llenos de bendiciones. Maestro, ella me preguntó sobre su hermana. Dice que necesitaba ayuda. Sí. ¿Le puedo mandar ayuda a ella?
¿Qué es lo que tiene? Marta, Marta la puede ayudar. Sí. Sí, ella la puede sanar. Marta tiene ese don. Ella lo sabe. Pero no lo usa. No lo usa. Tiene miedo. ¿Cuál es el don de ella? Sanar. Pero mental, con las manos. Con sus manos. Ajá. Con sus manos. Y sus hijos lo saben. Su hija especialmente lo sabe. Su hija. Y ahora tiene que usarlo. Tiene que usarlo a su hija. Tiene que usarlo. Todas las personas que le pidan, que ella ora por ellas, que imponga sus manos sobre cada persona que le pida sanación. Y ella lo va a hacer porque ella tiene ese don. Maravilloso. Porque es una mujer llena de luz. Mis ángeles están con ella. Yo estoy feliz con Marta. Me río porque me pide, me pide, me pide sanación. Y ella está sana. Yo me río. Ella se deprime, pero eso ya pasó. Hecho está, eso ya pasó. Vamos Marta está sana. Vamos a quitarle eso para que ella no caiga en eso otra vez. No, ya no. Ya se le fue. Ya se fue. Ella es, a partir de mañana va a ser otra persona. Qué bueno. Persona feliz. Entonces mi viaje aquí ha sido un éxito. Sí. Sí. A ti te lleno de bendiciones. Gracias. Y tu familia. Tu hermana. Tu hermana va a estar bien. Está bien. Hecho está. Tú vas a fluir mucho. Mis ángeles te acompañarán siempre. Ángel San Miguel, San Rafael, te cubran con tu luz protectora. Hecho está. Bien. Esa es mi idea, de poder ayudar a las personas. Lo vas a seguir haciendo. Tú vas a brillar mucho, mucho. Sigue ayudando a las personas. Que te pidan ayuda. Tú ve cómo lo hiciste hoy. Con Marta. Que viniste desde lejos. Sí. Ayudarla. Sí, recibe todas mis bendiciones. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por todo, toda la ayuda que me ha dado. ¿Siempre la tienes? Siempre, siempre. Y me hace muy feliz en saber que Marta está sana. Completamente. Ella tanto que me habló, con tanto temor, ella. Ella sabía, pero me pide y me pide. Yo le escucho. Yo le escucho. Ella está sana. Sana completamente. Todo su cuerpo. Ese riñón que le quitaron con su tumor canceroso ya no va a volver a regresar. Está sana, sana. Pero ella no lo entiende. Ella no lo entiende. Completamente sana. Muy bien. Maestro, nosotros estamos grabando esto en video. Y yo siempre le pregunto a la persona que hacen estas sesiones si esto sería algo importante para repartir. Y ha pasado algo muy lindo aquí hoy. Que has podido hablar con Marta hoy. Explicarle por qué tenía tantos problemas. Esto sería algo que sería bonito para repartir, para que vieran otra gente. Sí. Que la otra gente que necesita ayuda. Que personas como tú las pueden ayudar.
Sí, estaría bien Sí. que vieran Que vieran como una una influencia. influencia a mi poder, como que solamente pidan, yo estoy ahí para escucharlos. Tener mucha fe. Mucha fe, Mucha fe. mucha fe. Que me dejen entrar en sus corazones. Y yo me encargo de todo. Nada más que me dejen entrar. Muy bien. ¿Está completo esta sesión de hoy? ¿O quiere decirle algo más? ¿A Marta o a toda la gente del mundo? Quiero decir un mensaje a la humanidad. Si lo puedes decir en voz alta, que lo oiga. ¿Qué le quieres decir a la humanidad? Que se amen, que se ayuden los unos a los otros. Que se amen. Que se amen. Que se ayuden. Que se ayuden, que se perdonen, que pidan perdón, mucha gente no cree, no cree mi venida, está muy cerca. ¿Y cómo va a ser eso, maestro? ¿Cómo viene? Solamente mi Dios Padre sabe, pero está cerca. Muy bien. Está cambiando mucho el mundo ahora. Mucho. Se están despertando mucha gente Sí. de la De espiritualidad. la espiritualidad, sí. Eso puede cambiar todo. Hay mucha gente que dice, que pone fechas y días y hora, que va a ser el fin. No sabe, solo mi Padre Celestial sabe el día. La luz que está despertando la humanidad es la luz de Cristo. Sí, mucha gente está haciendo conciencia. Están cambiando mucho. Están cambiando mucho, pero vienen otras personas que los hacen de vuelta a caer. Eso. La oscuridad. No, vamos a ver qué podemos hacer nosotros para despertar más, para que la luz de Cristo lo llene. Sí. Hace falta mucho, mucho trabajo. Bueno, cada persona que se despierta, despierta a otro. Sí, así es. Es como una luz que Es como una luz ilumina a los que otros. ilumina a los otros, Sí. sí. Se van uniendo, uniendo, uniendo. Poco a poco Sí. vencemos la oscuridad. Sí, así es. Es que tengan mucha fe. Sí. Mucha fe, mucha fe. Y los ángeles que están ahí escuchándonos, ellos vienen cuando nosotros los llamamos. Sí, ellos vienen, ellos están. Nada más necesitamos, necesitan pedir, Sí. pedir para que ellos se presenten, se manifiesten. No pueden venir sin pedirlo, ¿no? No, tienes que pedir con mucha fe. Ellos van a estar ahí para ayudarte. Toda clase de problema que tú tengas, por más difícil que sea. Ellos van a estar ahí para ayudarte. Ellos están ahí, necesitas nada más hablarles. Muy Y ellos bien. van a ir a tu auxilio para protegerte, cuidarte de cualquier problema que tengas. Y los guías espirituales, ¿cuál es el guía de Marta? Sus ángeles.
sus ángeles, yo los pongo para que la protejan a ella y a su familia. A su familia, San Miguel. San Miguel, San Rafael. Ella los llamó y ya nos van a separar de ella. Ellos siempre me ayudan a mí Sí, también. ellos. Ellos van a estar ahí como soldados a un lado de ella. Cuando ella pida, ahí van a estar para ayudarla. Ahí a su familia. Pero ellos van a estar bien. Que no se preocupe, su esposo está sano, su hijo está sano. Muy bien. Hecho está. Hecho está. Muy bien. Tanto que lo ha pedido. Pero su tiempo de Marta no es mi tiempo. Para ella pueden pasar años, para mí minutos, segundos. Hay que tener paciencia. Paciencia. Y como hemos hablado antes, que hay que hacer las cosas con certitud. Sí. Decir, hecho está. Hecho está. De hecho está. Sin dudas. Sin duda, sin duda. No dude de mi poder. Yo siempre he estado con ella. Siempre. Pero ella no tenía que haberme hablado. Yo respetaba. Ella antes no. Está muy alejada de mí. Yo siempre estaba ahí con ella. Y hay muchas personas que piensan que si uno no va a la misa o a la iglesia, que no va a estar cerca. No, yo estoy Siempre. siempre ahí. Necesitan llamarme, hablarme con mucha fe. Que me dejen entrar en sus corazones. Voy a estar ahí para ayudarlos. Muy bien. ¿Tienes algo más, maestro, o ya hemos terminado la sesión? Está lista. Muy bien. Por favor, si puede cubrirla con esa luz sanadora para terminar la sesión, que esté brillando en esa luz. Brillando está. Muy bien. Quiero agradecerle por todo que ha hecho hoy en esta sesión, por haberse comunicado con nosotros hoy día y por la ayuda ofrecida y las respuestas dadas a las preguntas. Estamos muy agradecidos. 9:10, totalmente despierta. Totalmente despierta, completamente alerta, sintiéndose fantásticamente bien. Bienvenido, Marta. ¿Cómo te sientes? Oh. Muy bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo piensa que ha estado? Como una hora. Sí, una hora, estás exacta, ¿eh? ¿Cómo te pareció? Muy bien. Fantástico, ¿eh? ¿Pudiste Fantástico. hablar con el maestro? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué experiencia más linda? ¿Qué experiencia? Oh. ¿Qué piensas? ¿Que otra persona deben tener esa experiencia? Sí, ¿La recomiendas? la recomiendo. Son, oh, no. Lo pasaste muy lindo, ¿eh? Qué Sí, emoción, oh, qué estoy feliz. emoción, muy feliz. Qué ¿Y paciente. lo quieres compartir con otros? Esta experiencia fue muy bonita. Sí. Claro, tu maestro te habló. Eso sería fantástico para otros. ¿Qué piensas? Claro. Bueno, tienes que ser tú la que decide, pero fue muy bonito. Lo Muy puedo bonito. volver a ver. Lo puedo volver a ver. Claro, Gracias. claro. Wow. Pero tu maestro ha dado un Autorizado. mensaje a la Sí. humanidad, ¿sí? ¿No te acuerdas de esa parte? No me acuerdo. ¿Qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas?
Solo me acuerdo de que ¿De qué te que yo le acuerdas? pido que me Que, sane y estoy ajá, sana. y completamente, siempre estás pidiendo y pidiendo y se está Dice que riendo de ti se ríe de mí. porque estás sana. Y ¿Ya? la sana. Estoy sana. Oh, bendito sea. Bueno, vamos a desconectarte aquí. Lo voy a poner aquí. Entonces déjame poner la cámara aquí a ver si me veo. A ver si sí, se me va la cámara. Bueno, mi nombre es Alba Wyman, Alba Alonso Wyman. Estoy aquí haciendo sesiones en Salt Lake City, en Utah. Hemos hecho una sesión muy linda con Marta, que se vio que tenía una influencia desde que niña y pudimos mandar a esa influencia a la luz y ahora está completamente sana de todas las cosas que se ha sentido toda su vida y su maestro ha podido venir y hablar con nosotros. Esta sesión que yo he hecho lo hago en Miami, la Florida, y si quieren comunicarse conmigo puede ir a mi página en español, es albaalonsohipnosis.com y en inglés es albawyman.com. Muchas gracias por ver este video. Bueno, fantástico.